Buenas noches. Bueno, y para dar la clausura de esta semana intensa, y antes de eso voy a aprovechar para dar un, un pequeño recordatorio. Durante la semana les entregaron algunas carpetas. Cada carpeta contenía un brochure como este, y donde la Oficina de Educación Continua nos invita a todos los diplomados y formaciones que se tienen, particularmente en materia de derechos humanos. Ahí hay una. Interesantísima oferta, así que les invitamos a que a que le den un vistazo. También por ahí las colegas de, de educación continua están a sus órdenes. ¿sí? Bueno, pues dicho esto, eh, voy a presentar a los miembros del, del presidio que darán por concluidos los trabajos de este interesantísimo foro. Eh, demos por favor la bienvenida a Guillermo Martínez Conde, presidente de ITESOACE. A Jeremy William, director de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y bueno, también a Ana María Vázquez Rodríguez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Agradecemos a Jeremy William, a quien le daremos el espacio para que nos comparta unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y, y antes que nada quiero otra vez agradecer la participación de todos los estudiantes que están todavía aquí en el oratorio y también, por supuesto y sobre todo, las familias que, que cada día están uh, luchando para, para encontrar su, sus, uh, sus miembros de familia. A nombre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, para sus siglas en inglés, deseo externar un gusto que nos da el poder de acompañarles en el cierre de un foro tan relevante Relevante para un Estado como lo es Jalisco. Dado el actual contexto de logros y retos para USAID, resulta que un gran valor seguir sumándose a iniciativas que, con un mismo fin, congre congregan a estudiantes, docentes, familias, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, actores gubernamentales a nivel federal y estatal. Uh, Realmente nosotros uh, creemos que es la combinación de saberes y experiencias locales y regionales en México lo que permite lograr acciones transformadoras y sustentables. En estos días seguí a distancia en la Ciudad de México las discusiones del foro, donde me fueron compartidas varias de las conclusiones. Realmente no es fácil abordar todas las problemáticas que se generan a tono a la desaparición. Por ello, debemos celebrar la presencia, la presencia de tantos actores, así como los compromisos alcanzados. En nombre de USAID, deseo agradecer otra vez y destacar los esfuerzos de quienes al frente del, del ETESO trabajaron para organizar este, este foro, particularmente por priorizar un espacio de crítica, reflexión y análisis. Su iniciativa, esfuerzo y dedicación. Han sido clave para encontrarnos en un espacio tan innovador y multidisciplinario. Por otro lado, me resulta fundamental y esperanzador re reconocer la participación activa de la comunidad estudiantil. Concretamente, quiero destacar y agradecer la tenacidad y fortaleza de todas las personas y que tienen, y también que tienen un, una familia desaparecido o desaparecida en torno a quienes nos unimos. Sabiendo que el camino sigue, deseo extender el interés de quienes formamos parte de USAID a seguir acompañando y e impulsando espacios de, de diálogo y colaboración. En especial cuando se cruzan saberes y experiencias que provienen de estudiantes, centros académicos, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de distintos niveles. También, esto porque realmente para, para tener éxito en, en, en un sistema local, en un ámbito local, es realmente esta colaboración y coordinación e, e, entre distintos actores que es sumamente importante. En fin, cuenta con USAID para continuar acompañando, fortaleciendo y amplificando sus experiencias y esfuerzos con el obje objetivo de asegurar que la vigencia de los derechos humanos sea una realidad en este país. A, que, a quienes continuarán los trabajos en el Estado, tanto del sector gubernamental como no gubernamental. Cuentan con nosotros, tienen un aliado en Westside. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora también damos espacio para la intervención de, de Ana María Vázquez. Buenas noches. Eh, me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes unas palabras de cierre y agradecimiento por esta semana de trabajo. Estoy segura que los temas y reflexiones que aquí se han abordado ya son, desde ahorita, muy fértiles. Primero porque fue un espacio que dio un lugar central a las personas, a través de la presencia de sus familias y colectivos. Las personas desaparecidas estuvieron al centro de la discusión en presencia, en referencia y en acción. Estos días de exposición y diálogo han sido productivos, además porque reunieron a una gran variedad de actores que participan y tienen obligación de ejercer sus funciones, ofrecer su conocimiento y utilizar sus redes para empujar a una respuesta no solo urgente, sino como se repitió muchas veces esta semana. Una respuesta de dimensiones extraordinarias para buscar, identificar, investigar o recuperar a las personas desaparecidas y eventualmente para, para detener las desapariciones. La, des la desaparición de personas es un crimen que violenta el derecho a la libertad, al reconocimiento de personalidad jurídica y a la integridad personal. Hay que entenderlo así y lo leo despacio. Es un mecanismo institucionalizado en el que obran agentes del Estado o personas que obran con su autorización, su apoyo o su complicidad, a través del cual se priva a una persona de su libertad, se le oculta o se le niega el hecho y se impide cualquier información sobre su paradero. Si lo revisamos bien y con cuidado, Todas estas implicaciones, un mecanismo institucionalizado, se oculta, se niega y se impide, no solamente es un acto criminal, es un acto perverso. Las consecuencias legales, políticas, sociales y económicas para las familias, sus hijos e hijas, la comunidad y en general para el país escapan cualquier estimación. A esto nos reunimos esta semana y esto es lo que espero que continuarán reflexionando, exigiendo, denunciando y para lo que seguirán dedicando su quehacer: terminar con la, con la injusticia asociada a este crimen, permitiéndonos actuar juntos y eventualmente sanar de manera personal y comunitaria. Una primera evidencia de que la una algunas de las evidencias de que la desaparición de personas está enraizada hasta lo más profundo está en los niveles de impunidad. Como concluye un reciente estudio elaborado en el ITESO en colaboración con Criatura, los costos de la impunidad, hay una correlación entre un ambiente institucional de impunidad que permite delinquir, que impide la denuncia y que obstaculiza la averiguación previa. Ese ambiente institucional de impunidad… Está relacionado con el número de hogares que tiene una persona desaparecida. Tenemos, como dijeron también hace un momento en la mesa anterior, la obligación moral, el compromiso ético y la responsabilidad como universitarios, como ciudadanas, como profesionistas, funcionarias, de orientar de manera urgente y apremiante nuestro trabajo cotidiano y nuestro conocimiento teórico y técnico para actuar en torno a las desapariciones. Hace al menos seis años, y a propósito concretamente de un hecho, pero no es el único, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el análisis de la situación del país inundó las esferas de discusión a nivel nacional e internacional. Contrariamente para muchos aquí, cerca, sociedad y autoridades, se fue creciendo en invisibilidad, indiferencia y prevalecía todavía un discurso de criminalización. Finalmente, también creo que lo que se ha discutido ha rendido frutos toda esta semana porque ha permitido colocar un eje fundamental en la discusión, el de las implicaciones jurídicas, sea por la falta de normatividad adecuada y suficiente o por su correcta implementación para la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de las víctimas. El marco normativo mexicano, su aplicación y el desempeño de las autoridades no van de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Muchas desapariciones son generalizadas en el territorio y pudieran ya estar clasificadas como desapariciones forzadas desde la entrada en vigor de la Convención. También hay falta de información estadística y datos sobre el número de personas víctimas. Tener datos y cifras completos no debe ser desestimado. Deben ser accesibles y comprensibles. Y esto permitir, per, permitirá conocer la magnitud de la situación y poder avanzar a su vez en la creación de políticas públicas precisas que faciliten la implementación y ayuden a combatir la problemática con la debida prioridad e importancia. Tener información precisa también frena el juego y la manipulación de las cifras. Una situación que permite al Estado deslindarse de sus responsabilidades y su implicación en los casos. Y una situación que refleja la falta de atención por parte de instancias gubernamentales a la hora de resolver este tema. Se ha comentado también que ha habido ciertos avances en normativa respecto a nivel federal y las... Eh, instrumentos fundamentales a nivel internacional. Sin embargo, en Jalisco hay retrocesos en la implementación de la ley general y la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y en el caso del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En palabras del representante de México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se compartieron aquí hace unos días por Jesús Peña Palacios, la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de políticas públicas para erradicar este problema de derechos humanos y las investigaciones para dar con su paradero deben incluir irrestrictamente la participación de las familias. Por eso concluyo agradeciendo primero a estas personas, las familias y los colectivos por estar con nosotros esta semana. En total, de todos los ponentes en mesas, paneles y conversatorios, siete de ellos fueron familiares, tres de ellos venían de fuera de Guadalajara, treinta de los asistentes en general a las ponencias provenían eh, de Ocotlán, Tequila, La Barca, Exatlán, Tlajomulco, Lagos de Moreno, entre otros. Tres colectivos estuvieron presentes toda la semana. En total tuvimos 35 ponentes, 29 en paneles, 9 en conferencias y 6 en mesas de discusión. 25 ponentes fueron locales y 10 venían de alguna otra parte del país. También nos acompañó eh, CEPAD y el Comité Inter Internacional de la Cruz Roja como organizaciones de la sociedad civil. Fue invaluable el apoyo de USAID y de enfoque DH. Estuvieron con nosotros por amor a ellas, Fundeg, entre el cielo y tierra, y tres otros eh, colectivos independientes. 14 funcionarios de altos mandos, nombro solo algunas de las instancias que nos acompañaron, el, sub el subsecretario de Derechos Humanos, que estuvo el lunes con nosotros, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco. La Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas, el Centro de Colaboración C Cívica, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras. Y por supuesto, lo hemos dicho ya, se ha escuchado en varias ocasiones, indiscutiblemente gracias a los organizadores, al Centro Universitario de Derechos Humanos, Alejandra Nuño a los profesores del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos que trabajaron codo a codo con ellos, a la Oficina de Comunicación Institucional y a la Oficina de Servicios Generales por poner a su disposición personas, tiempo, recursos e ideas para que esto fuera posible. Termino. Este foro ha sido una experiencia clave porque nos compromete a todas y a todos, a los profesionistas en ejercicio, a los que están en formación a las universidades, a las organizaciones, a estar del lado de las personas y sus familias. Ese es el rostro de nuestra apuesta por los más desfavorecidos, de nuestro compromiso social y de que, como ha afirmado nuestro rector antes, poner en práctica la exigencia académica implica incidencia en la realidad social y estar a la altura de su historia y de los retos del presente y dar constancia de una identidad y compromiso de que los retos de Jalisco son los retos del ITESO. Gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Ana María. Y ahora invitamos a Guillermo Martínez Conte para que nos dé las palabras de cierre y clausuración a estos trabajos del Foro. Muy buenas noches. En primer lugar... Un saludo respetuoso y con aprecio a todas las familias que han sufrido la desaparición de uno de sus seres queridos. Concluimos con éxito estas jornadas de reflexión considerando diferentes puntos de vista sobre un tema actual y que nos duele a todos. Se trata de un asunto crucial para el avance democrático y pacífico en México, la desaparición de personas. Con este foro, el ITESO logró exitosamente una amplia convocatoria que incluyó a todas las personas que tenemos que invertir, intervenir en este diálogo. En este espacio hemos escuchado a los familiares de las personas desaparecidas, a la sociedad civil, funcionarios, instancias internacionales y a nuestra comunidad universitaria, profesores y alumnos. Queremos mantener este espacio de encuentro y nos anima el compromiso mostrado por la comunidad universitaria. debemos generar condiciones para encontrar a estas personas. como lo mencionó en la inauguración de este foro el padre rector doctor luis arriaga valenzuela de la compañía de jesús, elitezo tiene un compromiso con los derechos humanos y con las personas que se encuentran en la mayor vulnerabilidad. es un compromiso que toda universidad debe asumir con su entorno, pero es además una actitud que debe de distinguir a una universidad confiada a la Compañía de Jesús, comprometida con buscar paz, justicia y reconciliación. Como presidente de ITESOAC, celebramos estas in iniciativas que tienen un alto impacto social. Han sido días intensos que nos mueven a actuar a partir de do del dolor compartido. Sabemos que este esfuerzo no termina hoy. Vendrán las memorias para profundizar en lo que se ha dialogado y habrá acciones que darán seguimiento a las reflexiones y propuestas surgidas en esta semana. Reconocemos y agradecemos a quienes han hecho posible este espacio. De manera especial, a las familias con quienes hemos compartido. Expreso mi reconocimiento a todas las áreas del ITESO involucradas en la organización. De manera especial a nuestras alumnas y alumnos, cuya energía, creatividad, apoyo e intereses son motivos para sentirnos profundamente orgullosos de ellos. Siendo las 20 horas con 22 minutos del día 31 de enero del año 2020, me complace clausurar las actividades del foro en materia de personas desaparecidas. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchísimas gracias, Guillermo. No queda más que agradecer a todas y a todos nuestros invitados, nuestro maravilloso staff y, de modo especial, a las y los familiares de personas desaparecidas, colectivos, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, académicas y académicos. Gracias a nuestra comunidad universitaria y a todos y a todos los presentes por participar con nosotras y con nosotros. Y finalmente les vamos a invitar a, a, a que nos acompañen por favor a un pequeño brindis que vamos a tener aquí del lado izquierdo, entonces les pedimos unos minutos. Muchísimas gracias y seamos las voces de quienes se llevaron, les estamos buscando.